Fue un verdadero remolino de dinero, poder y sexo. La esposa de un médico brutalmente asesinada. La habían atado, estrangulado y disparado en la cabeza. Lujuria y codicia tras puertas cerradas. Fue un crimen de una violencia casi inexplicable. Un retorcido misterio que nadie podía resolver. Eso era lo extraordinario de todo el asunto. Nadie conocía a los demás, solo a la persona con quien trataban en particular. ¿Cómo encajan todas esas piezas del rompecabezas? ¿O no encajan? Un asesinato a sangre fría en pleno corazón de Texas. Esta noche en Poder, Privilegio y Justicia. Engaño en Dallas. El asesinato de Galunas. El 4 de octubre de 1983, el agente Mike Corley patrulla con su compañero por las calles de Richardson, Texas, una zona residencial en las afueras de Dallas. Teníamos la radio de la policía conectada y recibimos una llamada para ir al 804 de Long and Good. Aquello estaba lleno de coches patrulla, ambulancias y coches de bomberos, luces intermitentes, agentes corriendo arriba y abajo. Los servicios de emergencia sacan una camilla de la casa a toda prisa. La vida de Roseanne Galunas, de 33 años, pende de un hilo. Ha recibido dos disparos en la cabeza. El agente Corley habla con los primeros en llegar al lugar del crimen. Estaban traumatizados. Todos hablaban de lo espeluznante de la escena. La habían atado, estrangulado y disparado la cabeza. Roseanne estaba tumbada de bruces en la cama, con los brazos atados a los postes. La habían amordazado y llevaba una media alrededor del cuello, con la que obviamente la habían estrangulado, y presentaba heridas de bala en la nuca. Los investigadores empezaron a procesar la escena del crimen. Estábamos intentando descubrir cómo había entrado. No parecía haber forzado la entrada. Investigamos si la verja estaba abierta, si había forzado la puerta de atrás. Teníamos allí a un niño pequeño de 4 años y medio. Yo no sabía qué tenía que ver con todo aquello, pero estaba allí. Entonces apareció el doctor Peter Galunas. Mi hijo vino corriendo a mi encuentro. Un agente de policía lo había llevado en brazos. Pregunté qué sucede y me dijo, su mujer está herida. Y yo, ¿es grave? Y contestó, no puedo darle más detalles. El agente Corley intentó interrogar a Galunas. Me dijo que era su mujer, que estaban separados y que el niño era hijo suyo. De manera que enseguida me di cuenta de que era alguien involucrado de cerca y que teníamos que interrogarle a fondo. Pero el doctor Galunas no quería someterse a ningún interrogatorio sin la presencia de su abogado. Tuve una intuición muy extraña, una sospecha. Pensé enseguida, aquí pasa algo raro. Aquí hay gato encerrado, está intentando ocultar algo. Cuando llega el abogado de Galunas, el agente Corley les acompaña a ambos a la comisaría de Richardson. Luego, un hombre de unos 35 años aparece en la escena del crimen. Apareció Larry Aylor, que era el amante de Roseanne en aquel momento. Me dirigí inmediatamente hacia él, me identifiqué y empecé a sacar la información y enseguida decidimos que debíamos llevárnoslo a comisaría. Un médico millonario, su exesposa y el amante secreto de esta. Los investigadores debían descubrir cuán cortantes se habían vuelto los ángulos de este triángulo amoroso. Introdujeron al doctor Galunas en una habitación, con un agente para interrogarle, y a Larry Aylor en otra habitación, con otro agente. Los inspectores empezaron con el doctor Galunas. Me pidieron que hiciera una declaración por escrito sobre mis actividades de aquel día. Ocupó cerca de página y media. Conté todo lo que había hecho aquel día. Estaba en la facultad de medicina, que está muy lejos de casa de Roseanne. Galunas dijo que regresó a su casa hacia las 5:30 de la tarde. Pero Mike Corley detectó un punto débil en la historia del doctor. Dijo que por la tarde, hacia las 4, hizo una siesta de 45 minutos en su despacho del hospital Parkland, de manera que enseguida pensé, vale, aquí hay una brecha, puede haber cometido ese crimen. Mientras tanto, el agente Ken McKenzie interrogaba a Larry Aylor. Y la cosa se puso cada vez más interesante. Aylor dijo que era constructor y que Galunas le había contratado para construirse una nueva casa. Roseanne y él se enamoraron en la obra. Y Aylor abandonó a su mujer, Joy, para irse con ella. Aylor juraba y perjuraba que nunca haría daño a Roseanne. Estaba muy afectado por lo ocurrido, muy angustiado y, por supuesto, de alguna forma, insinuaba que debía haberlo hecho el doctor Galunas. Pero Larry todavía tenía más cosas que decir. Larry nos había dicho que tenía una pistola del calibre 25 y descubrimos que las dos heridas de bala de la víctima eran de ese calibre.
por lo que este fue uno de los elementos que me hicieron sospechar de Larry. Tras unas horas con los sospechosos, Mackenzie y Corley se reunieron para comparar sus notas. El agente Mackenzie tenía la intuición de que Larry era sospechoso. Y a mí me pasaba exactamente lo mismo con el doctor Galunas. Era una situación difícil. ¿Quién es el principal sospechoso? ¿El doctor Galunas o Larry Aylor? El caso tenía todos los ingredientes de un buen culebrón. Gente joven y rica, un médico, adulterios y un crimen misterioso por resolver. El drama apenas había empezado. Los investigadores buscan pistas sobre el ataque contra Roseanne Galunas. Dos días después, la víctima sobrevive conectada a una máquina que mantiene sus constantes vitales. Tanto su exmarido Peter como su amante Larry Aylor son los principales sospechosos. La policía estaba a punto de ahondar en un caso que les llevaría por un extraño camino desde la frontera mexicana hasta la Riviera Francesa. Pero primero tenían que investigar de cerca el pasado de la pareja. Supimos de entrada que en aquellos momentos estaba separada. Tenía un ex marido, tenía un nuevo amante y básicamente intentamos averiguar todos los detalles posibles sobre sus vidas. En octubre de 1977, Roseanne Agostinelli era una enfermera casada de 27 años cuando conoció al doctor Peter Galunas, de 31 años. Por aquel entonces, ya tenía problemas con su marido, por lo que, al conocer a Peter, su matrimonio acabó de disolverse. 7 meses más tarde se casaron y se trasladaron a Dallas, donde Peter había obtenido un puesto de trabajo en la Facultad de Medicina. Ella hubiera preferido quedarse en Boston. Yo también iba a sentirme extranjero en Texas, por lo tanto vinimos juntos. En junio de 1978, Roseanne quedó embarazada. Pero Peter Galunas no estaba dispuesto a que la paternidad se entrometiera en su ambiciosa carrera. Se asoció con un colega para comprar una empresa de material médico y pronto convirtieron aquel agonizante negocio en una verdadera mina de oro. Era muy trabajador. Trabajaba largas jornadas. Siempre detrás del dinero. Pronto el ambicioso doctor ganaba dinero a espuertas. Pero mientras su negocio florecía, su matrimonio se marchitaba. Muchas veces terminaba mi trabajo en la facultad a las 7 e iba a nuestras oficinas en las afueras de Dallas para algún papeleo y llegaba a casa hacia las 12 de la noche. Era un punto de fricción. Nadie quiere estar casado con alguien que casi nunca está en casa. En abril de 1979, Roseanne dio a luz a Peter III. Creo que estaba muy poco tiempo en casa. Mi hermana pasaba mucho tiempo sola con el pequeño Peter. Lo más duro para ella era sentirse tan sola. En 1982, el doctor Galunas compró un terreno en un selecto barrio residencial al norte de Dallas. Iba a construir la casa de sus sueños. Está muy cerca de la zona más lujosa de Dallas. Iba a ser mi primera casa de verdad. Nuestra casa, que sería exactamente tal como la queríamos y donde la queríamos. Le pregunté a mi hermana, ¿de veras deseas esta casa? Y me contestó, no mucho. Dijo, me parece que él cree que así me tendrá contenta, pero yo no necesito esta casa. Entonces Peter contrató a Larry Aylor para construir la casa. Larry Aylor estaba especializado en la construcción de casas de lujo. Tenía fama de hacer un trabajo de calidad, de construir casas personalizadas, únicas. Y su mujer Joy se ocupaba del interiorismo, de manera que formaban un equipo muy compenetrado. El padre de Joy, Henry Davis, era también un constructor multimillonario. Ella venía de una familia acomodada. Quería seguir teniendo siempre dinero, pero también le gustaba trabajar con su marido en la creación de casas. Cuando empezó la construcción de la casa ideal de los Galunas, las dos parejas trabaron amistad. Cenábamos y tomábamos copas a menudo con los Aylors. Venían a casa o íbamos nosotros a la suya. Ella era muy atractiva y él tampoco era mal parecido. Como el doctor Galunas trabajaba tanto, Roseanne se encargaba del día a día de la construcción y debía tomar decisiones a cada momento. No estaba contenta. El constructor detectó su mal humor y creyó que no le gustaba el trabajo que estaba haciendo. Pero ella le dijo que su trabajo estaba muy bien, que lo que no estaba tan bien era su matrimonio. Larry le confesó que también él y Joy tenían problemas.
Durante la construcción de la casa, Larry Aylor y Roseanne tuvieron que pasar mucho tiempo juntos, y cuanto más tiempo pasaban, más atraídos se sentían el uno hacia el otro. Pronto, Roseanne y Larry estaban inmersos en una relación amorosa plena. Supongo que ella creyó haber encontrado a alguien que podía hacerla verdaderamente feliz, alguien que la tratara bien, que la respetara. Larry abandonó el hogar que compartía con Joe y su hijo Chris y se mudó a un apartamento. Roseanne siguió su ejemplo. Era un sábado por la mañana y ella dijo, me marcho. Y yo le pregunté, ¿qué haces qué? Y contestó, me lo he pensado mucho, créeme, y tenemos que hacerlo. Roseanne alquiló una casa para ella y para su hijo en el número 804 de Loganwood Drive, en la vecina zona residencial de Richardson. Durante las siguientes semanas, el joke de Peter fue degenerando poco a poco en sospecha. Se me ocurrió que detrás debía haber algo más. Un día pasé delante de su casa y vi que subía un coche con Larry Aylor. Primero no me pareció raro, pero después vi que se besaban. Galunas quería obtener pruebas de que Roseanne estaba liada con Larry y contrató a un detective privado para que la siguiera. Y Galunas le puso una trampa. Roseanne seguía teniendo acceso a la casa que habían compartido para recoger su correo. Peter pinchó los teléfonos de la casa para poder escuchar cualquier llamada que hiciera desde allí. Al repasar las conversaciones grabadas, un día obtuvo más de lo que quería. Tenía una grabación de su teléfono en la que ella le decía a Larry cuánto le quería. Solo había una conversación entre ellos y era muy breve, pero bastó para confirmar mis sospechas. El doctor Galuna escogió la cinta y se la llevó a la mujer de Larry, Joy Aylor. Si podía convencerla de que estaban liados, quizá pudiera ser mi aliada para separarles. Pero Joy no entró al trapo. Parecía muy interesada, pero después de aquel día, nunca más se puso en contacto conmigo. En junio de 1983, Roseanne solicitó el divorcio y la custodia en exclusiva de su hijo Peter. Estaba muy afectada por muchas cosas que su marido había hecho. Su falta de confianza, los detectives, la trampa del teléfono. Su objetivo principal era llevarse al pequeño Peter y obtener el divorcio. Los investigadores se enteraron entonces de que en septiembre Roseanne había descubierto una ventana rota en la parte de atrás de su casa. Creo que se lo atribuyó a Peter. Quizá lo había hecho por despecho porque estaban enzarzados en un duro proceso de divorcio. No creo que se sintiera amenazada, que creyera estar en grave peligro. La familia de Roseanne le suplicó que volviera a Boston, pero ella se negó. Dijo que solo quería terminar con el divorcio y pasar página para empezar su nueva vida. Por desgracia, Roseanne no tendría nunca la oportunidad de hacerlo. El 4 de octubre por la mañana, Roseanne Galunas y Larry Aylor se dedicaron a visitar todas las obras que el constructor tenía entre manos en los alrededores de Dallas. Poco después, hacia las 2:45 de la tarde, Roseanne acostó al pequeño Peter para que hiciera la siesta. Horas después, el niño se despertó buscando a su madre. Le llevó su osito de peluche para despertarla. Le trajo un poco de leche para que recobrara el conocimiento. Estaba muy afectado. Había pasado 3 horas junto a su madre, que se estaba muriendo desangrada. 5 años llamó a su padre. 5 años llamó a su padre. El doctor Galunas estaba hablando por teléfono con su madre. Volví a hablar con mi madre y le dije, llama al 911 y dile a la policía que ha pasado algo realmente grave en casa de Roseanne. En la escena del crimen, los agentes intentan averiguar lo sucedido y el autor principal de los hechos. Espolvorearon en busca de huellas, rebuscaron en la basura, cogieron las sábanas y la ropa de cama. Lo más obvio eran las 3 cuerdas atadas a los postes de la cama. Mientras los agentes se esfuerzan en descubrir cualquier pista sobre la noche del ataque, la familia de Roseanne vuela desde Boston esperando lo mejor. Recuerdo que estábamos en el avión con mis padres diciendo, seguro que se pondrá bien. Pero sus esperanzas se desvanecen al llegar al hospital. En cuanto la vi, supe que no estaba bien, que no estaría bien. Habían intentado operarla para retirar una de las balas o para aliviar parte de la presión, pero su estado era prácticamente desesperado. 2 días después del ataque, Roseanne Galunas es desconectada de la máquina. En la comisaría de Richardson, los agentes tienen ahora entre manos un caso de homicidio. Vuelven a repasar las coartadas de sus 2 sospechosos principales. El doctor Galunas dijo que había estado en el hospital durante todo el día, pero hay un hueco de 45 minutos en que nadie le había visto. Por lo que la policía recorrió la distancia en coche desde el hospital hasta la escena del crimen.
No creo que fuera imposible ir del Hospital Parkland hasta el 804 de Longangut y cometer el crimen, pero las probabilidades de que pudiera hacerlo eran mínimas. La coartada del Dr. Galunas parece sólida. Entonces los agentes comprueban la de Larry Aylor. La coartada de Larry Aylor era... Estuve trabajando. Fui a ver a mis padres. Su coartada no era toda prueba, pero era una coartada. Los agentes están convencidos de que el detector de mentiras revelará quién de los dos, Galunas o Aylor, ha sido el asesino. Pero ambos superan las pruebas. En lugar de confirmarnos si el doctor Galunas era el sospechoso o si lo era Larry Aylor, las pruebas todavía sembraron más confusión. Pero había otra persona que quizás deseara la muerte de Roseanne. Alguien que le guardara rencor. Alguien que hasta entonces había pasado desapercibida. Los investigadores no pueden limitarse a trabajar solo con un sospechoso y dejar de lado otros posibles culpables, de manera que lógicamente empezamos a investigar a Joy. El lunes 10 de octubre, 6 días después del crimen, el inspector en jefe Morris McGowan interrogó a la mujer de Larry, Joy. Era muy atractiva, tenía cantidad de dinero. Al investigar el paradero de Joy el día del asesinato, ella contestó que había estado con su multimillonario padre en su casa. A las preguntas, ¿lo hizo usted? ¿Dónde estaba usted? ¿Sabe quién lo hizo? Joy Aylor respondió que no había sido ella, que no estaba allí y que no sabía quién lo había hecho. Joy Aylor fue sometida al polígrafo. Le preguntaron, ¿mató usted a Rupero? La prueba. Y prueba. Joy y Larry Aylor quedan descartados como sospechosos, pero su reconciliación pocas semanas después del crimen llamó la atención de los investigadores. Dijo que Joy le necesitaba, que le había pedido que lo intentara de nuevo y que él iba a hacer todo lo posible para conseguirlo. Nos sorprendió que hubiera vuelto con su mujer. Muchos policías se sorprendieron, muchas sospechas afloraron de nuevo, pero seguíamos sin disponer de pruebas físicas que vincularan a ninguno de los dos con aquel asesinato. La policía de Richardson está frustrada y furiosa por la falta de sospechosos y busca desesperadamente nuevas pistas. Los agentes investigan todas las pistolas del calibre 25 compradas en los últimos 4 años y entrevistan a numerosos vecinos y colegas de Roseanne. Pero todas las posibles pistas terminan en un callejón sin salida. Era un caso sin resolver, que parecía condenado al archivo de los casos imposibles. 3 años más tarde, el 16 de junio de 1986, Larry circulaba por una carretera secundaria. Aminoró la marcha para cruzar un pequeño puente. Al hacerlo, sonaron unos disparos que rompieron el parabrisas trasero, rompieron parte del suelo. Y él salió corriendo, pero sus atacantes huyeron. El ataque preocupó mucho a Joy, pero no se preocupaba por Larry. Le dijo a su marido, alguien intenta matarte. Y por eso no pienso volver a casa contigo. Me voy a casa a mi papá, donde estaré a salvo. Extraña reacción. El comportamiento de Joy despertó las sospechas de Larry. Pocos días después, siguió a su mujer hasta un barrio remoto de Dallas y la vio besándose con Jody Packer, el propietario de una empresa de material de fontanería. Ahora, Joy también tenía sus amoríos secretos. Eran gente rara, incluso por ser de Dallas, Texas. Eran de una forma, pero se comportaban de otra. Al poco tiempo, Larry presentó una demanda de divorcio. Luego, 2 años más tarde, en abril de 1988, su pasado volvió a perseguirle. Larry recibió una llamada. Al otro extremo de la línea, una mujer que hablaba con un marcado acento sureño le dijo que podía resolver el misterio del asesinato de Roseanne. Larry Aylor llamó a McGowan y le dijo, he recibido unas llamadas telefónicas muy extrañas de una mujer. Dice que tiene información sobre el asesinato de Roseanne. Aquel peculiar triángulo amoroso estaba a punto de desembocar en una conjura asesina digna de cualquier novela barata. Para atrapar al cerebro detrás de todo aquello, los investigadores tendrían que ir mucho más lejos de lo que jamás hubieran imaginado. La noche del 24 de abril de 1988, el inspector en jefe Morris McGowan espera en una cafetería local la llegada de Carol Garland, que asegura conocer el asesino de Roseanne Galunas. Se detuvo un coche. Salió una señora y dijo, hola, soy Carol. Se lo quedó mirando y preguntó, bueno, ¿no sabe quién soy? Y le explicó que era la hermana de Joy Aylor. Carol Garland afirmó que su hermana, Joy Aylor, había contratado a su marido, Bill Garland, para asesinar a Roseanne a cambio de $5,000.
También dijo que Joey había pagado a Bill Garland $10,000 para matar a Larry Aylor. Carol era una mujer muy estrambótica. No sabíamos hasta qué punto su historia era cierta, pero tuvimos la sensación de que sí, era verdad que Joey había contratado a alguien para matar a Roseanne. Por lo tanto, la siguiente pregunta era, ¿y ahora qué hacemos? Pero la historia de Carol es cada vez más rara. Dice que Joey y Bill no se han visto nunca, que él solo la conoce con el supuesto nombre de Mary. Los agentes a Carol con un micrófono oculto, y le piden que se reúna con Joey Aylor en una cafetería local. Hay una conversación grabada entre tú y él. ¿Entre Bill y yo? Podíamos escuchar cosas sueltas y sabíamos que en realidad estaban hablando del asesinato de Roseanne. En aquellos tiempos él no sabía quién era yo. No sabía quién le había pagado para matarle. Con aquella trampa, la policía está convencida de que tiene la prueba necesaria para iniciar las diligencias, pero entonces vuelven a escuchar las cintas grabadas. Fue muy frustrante porque en realidad no se entendía frase por frase lo que estaban diciendo. Por lo tanto, nos dimos cuenta de que no nos servirían. Los agentes pidieron a Carol que organizara un segundo encuentro al cabo de unos días. Querían que Joey se incriminara con sus propias palabras. Instalé la cámara de vídeo al otro lado del aparcamiento desde donde se le vería entrar. Durante el encuentro, Joey llama a Bill Garland y pronuncia la palabra secreta, Mary. ¿Puedes decirle que volveré a llamarle, que es muy importante? Mary. No había hablado nunca con Garland como John Aylor. Siempre había hablado con él haciéndose pasar por Mary, de manera que cuando dejó el mensaje de que Mary había llamado, nos quedó muy claro que allí había un elemento de culpabilidad de una gran complicación. Aquello bastó para que el asistente del fiscal del distrito de Dallas, Kevin Chapman, el 25 de mayo de 1988, expidiera una orden de arresto contra Joey Aylor por el asesinato de Roseanne Galunas. En realidad, la detuvimos en medio del tráfico cuando paró el coche en un semáforo rojo. Nos pusimos a su lado, salimos del coche y la detuvimos antes de que el semáforo pasara al verde. En la comisaría de Richardson, Corley y McGowan se esfuerzan en sonsacar a Joey. Era tan fría, la persona más fría que haya visto jamás. Dijo que no iba a abrir la boca con la grabadora en marcha, por lo tanto, la apagué. En todo el interrogatorio no obtuvimos nada que pudiera servir como confesión ante un tribunal. Cuando Joey había superado la prueba del polígrafo, al poco de haberse cometido el asesinato, los investigadores solo le habían preguntado si había matado a Roseanne Galunas. Deberían haberle preguntado si había contratado a alguien para que le hiciera el trabajo. Es de las personas que cree que el dinero lo resuelve todo. Con Joey en libertad bajo fianza, los agentes van en pos de Bill Garland. Bill Garland empezó a darnos información. Bill Garland nos dijo que tenía ciertos tratos con Cal Noska. Cal Noska era un empleado de Joey Aylor que se encargaba de fabricar las persianas para sus proyectos de interiorismo. Garland dijo a la policía que Noska le había propuesto un trabajo. Una mujer llamada Mary deseaba que alguien matara a Roseanne Galunas. Mary pagaría $5,000. A Garland le apetecía el dinero, pero el trabajo no tanto. Su actitud era algo así como, bien, yo solo transferí el dinero. No es gran cosa, solo ayudé a unos colegas, solo me quedé un poco de dinero. Garland cuenta a los investigadores que el autor de los disparos ha sido un mecánico de coches llamado Brian Criffel y da su dirección a Mackenzie. El 19 de julio de 1988, Mackenzie llama a la puerta de Criffel. En cuanto entramos y nos identificamos, supo por qué estábamos allí y empezó inmediatamente a darnos detalles del crimen. Pero Criffel dijo a Mackenzie que él no había matado a Roseanne. Al igual que Garland, dijo que solo se había quedado con parte del dinero y había bajo a un hombre llamado Andy Hopper. Pero además, Criffel dijo también que la pista no se terminaba con Hopper. Andy Hopper le dijo que le había dado el dinero a un amigo suyo en Houston y había cometido el crimen. Ken Mackenzie siguió la pista de Hopper hasta su despacho en un concesionario de coches de Dallas y le interrogó sobre el asesinato de Roseanne Galunas. Yo le dije, mira, los intermediarios en este asunto no tienen nada que temer porque es la persona que ha apretado el gatillo la que recibirá la inyección. De repente se puso a respirar abundantemente. Fue una reacción corporal inmediata. Sudaba tanto que se giró para poner en marcha un ventilador que tenía en una mesa detrás del escritorio. Tanto sudaba que el aire del ventilador proyectaba las gotas de sudor hasta mí. Hopper dijo que quería llamar a su abogado y se disculpó por un momento, pero no volvió. Andy saltó por la ventana de atrás, subió al coche y se marchó. Salió de la ciudad.
En la oficina del fiscal del distrito, Kevin Chapman reconstruye toda la trama del caso. El 19 de septiembre de 1988, acusa a Joy Aylor y sus ayudantes del asesinato de Roseanne Galunas y el intento de asesinato de Larry Aylor. Si la declaran culpable, Joy Aylor puede ser condenada a muerte. Casi necesitabas hacer un casting para comprender del todo el conjunto de personajes de este drama. Con tantos conspiradores relacionados entre ellos por vínculos tan tenues, la fiscalía sabía que la batalla sería dura. Nuevo crédito proyecto de Cofidis. Hasta 15.000 euros desde un 4,95%. 902-432-432. Cofidis, tus proyectos tienen crédito. El ex primer ministro británico vuelve a ser noticia. Fue contratado para escribir sus memorias. ¿Quién es usted? Soy su escritor. Pero escribir la verdad puede ser muy peligroso. No tenemos pruebas. Usted conseguirá la prueba. El escritor, esta noche en El Taquillazo. Bavaria Línea Capilar con Queratina patrocina este espacio. Los investigadores seguían buscando el eslabón perdido en el rompecabezas del asesinato de Galunas, Andy Hopper. Descubrieron que Hopper tenía una novia en Richardson llamada Shelly Zachary. Seguí en contacto con Shelly. Pinchamos el teléfono de Shelly y al cabo de un tiempo, Andy regresó y la llamó. Cuando llamó por teléfono, pudimos seguirle el rastro hasta donde se escondía. Cuando entramos en la casa, le encontramos escondido en un armario y le detuvimos allí mismo. Durante el interrogatorio, Andy Hopper dijo que no había matado a Roseanne. Había contratado a un tipo de Houston llamado Chip para que cometiera el crimen. Creía que no encontraríamos nunca a Chip. Pues bien, sí lo encontramos, pero había muerto 2 meses antes. Lo único que teníamos de él era un retrato. Los agentes someten a Hopper a la prueba del polígrafo. Le preguntan si ha matado a Roseanne y la máquina empieza a descontrolarse. Morris le seguía presionando. Andy, dime la verdad, ¿y cómo es posible que el polígrafo diga que mientes? ¿No me dijiste que había sido Chip? McGowan se sacó la foto del bolsillo y la puso en la mesa. Parecía como si acabáramos de sacársela en otra sala de interrogatorio. Le dijo, cuando se lo pregunte a él, ¿qué me va a decir? Me dirá que él no lo hizo. Andy, necesito que me digas la verdad. Tienes que contarnos la verdad. ¿Qué le pasó realmente a aquella chica? Abrí la puerta mosquitera, saqué la pistola y dije que entrara y se callara. Le dije que entrara en su dormitorio. Estaba su hijo, dormido. Cerré la puerta. Le dije que entrara en su dormitorio y se quitara la ropa. Cerré la puerta. Las manos. Les contó detalles que solo podía conocer el autor del crimen. De manera que él mismo se ató la cuerda al cuello. La policía tenía ya la confesión del autor de los disparos. Ahora podían concentrarse en la inductora del crimen, Joy Aylor. Joy empezó a buscar un buen representante legal. Conoció a Mike Wilson, antiguo asistente del fiscal de Tito, que se había convertido en abogado defensor. Pero en lugar de llevárselo a la sala del tribunal, Joy se lo llevó a la cama. Mike Wilson se enamoró de ella al instante. Era una mujer atractiva. Y empezaron a salir. Ella tenía algo. No sé exactamente qué era. Conseguía que los hombres hicieran lo que no debían. Pero Mike Wilson era un adicto a la cocaína. Al poco tiempo de iniciar sus relaciones con Joy, fue detenido en una emboscada de la DEA con 21 kilos de cocaína. Mike se enfrentaba a una larga condena. Pero no quiso renunciar a ella. Mientras tanto, los investigadores vigilaban de cerca la situación económica de Joy. Estaba acumulando dinero. Empezamos a indagar en sus cuentas diarias. Pronto descubrió que Joy estaba reuniendo dinero discretamente. Transfería sumas de $9,999 de un lugar a otro. Y finalmente lo sacaba del país. Chapman estaba convencido de que se preparaba para huir con unos $400,000 en efectivo. Sabía que tenía que actuar rápidamente. Dijeron, su señoría, queremos una audiencia para retirar la fianza. Creemos que está preparando su huida y el lunes lo demostraremos. Cuando Joy recibe la orden judicial de comparecencia, pide consejo a su amante. Como era abogado, Mike Wilson le dijo, ya sé de qué se trata. Quieren anular tu fianza. Aquella noche, Mike Wilson y ella quebrantan la libertad bajo fianza y huyen a Vancouver. Su plan era volar de Canadá a México.
y Joy sugirió que volaran extintos aviones. Ella viajaría primero, con todo el dinero pegado al cuerpo bajo un traje suelto. Y si llegaba sana y salva, le llamaría y le diría: ven, no hay peligro. ¿Adivina quién no recibió nunca una llamada? Mike Wilson fue víctima de un engaño. La policía montada le detuvo en un hotel de Vancouver. Ella le abandonó en Vancouver con un billete de $100 y una nota de despedida. En cuanto llegó a México y pasó por la aduana, se desvaneció. Durante los 10 meses siguientes, Joy permaneció desaparecida. Pero el enrevesado de su vida amorosa volvió a jugarle una mala pasada. La fiscalía montó un dispositivo de vigilancia de las finanzas de su antiguo novio. En marzo de 1991, algo curioso les llamó la atención. Repasábamos los recibos de una tarjeta de crédito y vimos que Packer había alquilado un coche en Niza, Francia, y dijimos: ¿qué demonios estará haciendo allí? Pero desde Richardson tuvimos que pasar por el FBI, el Departamento de Justicia, casi 50 organismos distintos, hasta que finalmente conseguimos que la policía francesa investigara el asunto. El policía francés Guy de Chloé siguió el rastro del coche hasta una villa de Niza el 15 de marzo de 1900. Llamaron a la puerta. Ella la abrió y dijo ser Elizabeth Sharp. No la creyeron y le pidieron que les acompañara hasta la comisaría. De Chloé retuvo a la mujer en una celda de la comisaría mientras contrastaba sus huellas dactilares. Encajaban perfectamente con las de Joy Aylor. Se la encontró acurrucada bajo una manta en un rincón de la celda. Y cuando alzó la manta, vio sangre por todas partes. Joy había escondido una hoja de afeitar en el calcetín y había intentado suicidarse. Joy fue ingresada en un hospital local mientras se notificaba a la policía de Richardson que por fin había sido detenida. La oficina fiscal solo tenía entonces que conseguir que Francia la extraditara. Mientras luchaba a brazo partido contra la extradición, Joy se convirtió en una celebridad en París. Corría el rumor de que incluso se había ganado el apoyo de la primera dama de Francia, Danielle Mitterrand. Las autoridades francesas amenazaban con dejar a Joy en libertad bajo fianza. Y cabía la posibilidad de que aquella mujer escapara definitivamente a la justicia. En 1991, más de 7 años después del asesinato de Roseanne Galunas, Joy Aylor es detenida en Francia. Y el fiscal del distrito de Dallas se esfuerza en conseguir su comparecencia ante la justicia. Los franceses se negaban a aceptar su extradición a menos de recibir garantías de que no sería condenada a muerte. Mientras los fiscales se enzarzan en una batalla legal contra la burocracia internal, Andy Hopper comparece ante un tribunal acusado de asesinar a Roseanne Galunas. Su confesión grabada causa sensación en la sala del tribunal. De bruces, y le até las manos a los postes de la cama. Escuchamos la confesión y me quedé estupefacta. Que pudiera haberlo hecho. ¿Por qué la mató de aquella manera? ¿La torturó? ¿Por qué tuvo que torturarla? Esa parte sigue corroyéndome poco a poco. Zodiazo de año fue declarado culpable y condenado a muerte. Mientras tanto, Joy Aylor estaba perdiendo su batalla para permanecer en Francia. Las autoridades americanas, desde Dallas hasta Washington, no a las autoridades francesas que no pedirían la pena de muerte. Se tardó 18 meses en conseguir la extradición de Joy Aylor de regreso a Dallas. Con su melena rubia y su ropa de diseño Neiman Marcus, Joy Aylor había sido una clásica belleza tejana. Ahora parecía haber ido de compras en el economato de la cárcel. Era como si fuera un emperador o una estrella de rock la que estuviera a punto de bajar del avión. Había una cantidad increíble de focos, de periodistas, gente preguntando a gritos, un verdadero caos. Y en medio de ese caos, McGowan se encargó de custodiar a la sospechosa. ¿Está usted muy afectada por la extradición? ¿Es inocente? Joy necesitaba un buen abogado, y dinero le permite contratar a los mejores. Elige al famoso abogado de Dallas, Doug Mulder. Es el pez gordo por antonomasia. No acepta casos poco importantes. Y no trabaja por poco dinero. En agosto de 1994, 11 años después del asesinato de Roseanne Galunas, juicio contra Joy Aylor.
Kevin Chapman sabía que tenía que dejar muy claro el papel primordial de Joy en una confusa serie de acontecimientos. Fue un juez distinto de todos los que había visto hasta entonces. Utilizamos básicamente una serie de diapositivas con la foto de ella y luego mostramos a Brian Criffel y Bill Garland y esto nos llevó al arma homicida y allí estaba la pistola. La fiscalía dispone de un arsenal de pruebas y testigos de cargo. Primero están las conversaciones grabadas de Joy con Carol Garland. No sabía quién era yo, no sabía quién había pagado para matarla. Aquella grabación, por deficiente que fuera el sonido, fue crucial porque eran sus propias palabras. Las cintas demostraron que era una persona despiadada, racional, sin sentimientos. Luego vino la confesión grabada de Andy Hopper. Cogí la pistola, la puse contra la almohada y disparé dos veces. La prueba principal de la acusación era la confesión de Hopper. ¿Se trató de un crimen deliberado y con suficientes probabilidades de que tuviera un resultado mortal? Pues sí, lo fue. Finalmente, Chapman hizo subir al estrado al antiguo amante de Joy, Mike Wilson. Decía que ojalá lo hubiera hecho ella. Decía que si tuviera que hacerlo de nuevo, lo haría ella misma. El carísimo abogado de Joy hace todo lo posible contrarrestar el fuerte despliegue de pruebas y testigos. Su estrategia era que la acusada no prestara declaración y atacar simplemente los testimonios de los testigos. El 17 de agosto, acusación y defensa terminaron sus alegatos. El jurado alcanza un veredicto en menos de 3 horas. Este jurado ha encontrado a la acusada Joy Aylor culpable de los cargos de asesinato en su contra. Casi 11 años después de haber organizado el asesinato de Roseanne Galunas, Joy Aylor fue declarada culpable de todos los cargos y condenada a cadena perpetua. Creía que se libraría gracias a su dinero. Nunca admitió de veras su culpabilidad. Pero si no hubiera sido por ella, nada de todo aquello habría ocurrido. Se lo merecía con creces. Tenía todas las cartas en la mano para no hacerlo. Y por supuesto, había que responsabilizarla a ella. John Aylor había tenido todas las ventajas posibles. Mi hermana fue una víctima inocente atrapada en esa intriga montada por una mujer deseosa de venganza, por el motivo que fuera. Disfrutó de 11 años de libertad después de los hechos y probablemente creyó que podría permanecer libre el resto de su vida. Hay un tipo de acusado como Andy Hopper que termina en el corredor de la muerte con un abogado de oficio. Y en el mismo caso hay otro tipo de persona que pasa un tiempo en Francia, contrata al mejor abogado defensor y es condenada a cadena perpetua con posibilidad de obtener la condición. Andy Hopper ya no está. Joy Aylor está mirando el reloj. Y el tiempo pasa muy rápido. Joy Aylor podrá solicitar la libertad condicional en 2011.